Hi everybody, good evening. Hello, hello, hello. Hello. Good evening. Good evening, can you guys hear me? Good evening. Yes, perfect, yeah. Clear. All right, all right. Good evening, guys. Good evening, good evening. Welcome everybody, welcome, welcome. I'm glad to see you again. Another day, another opportunity. Yes. Good evening. Hi, hi, good evening. Hello, hello everybody. Yes. Everybody's getting online. Hold on. All right, all right. Well, welcome everybody. Bienvenidos todos. Hoy es un día muy bueno. Oportunidad nueva para aprender. All right. Welcome everybody. Bienvenidos todos. Un placer volverlos a ver. Ok, segundo día. Este pelo anda muy rebelde. All right. Excellent. Well, I'm glad to see you. I'm happy to see you. Me alegro de verlos a todos. Ok. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ahora en el trabajo? ¿Cómo fue el día? ¿Cómo les fue este día? Good. They're bad. Fine. More or less. Más o menos. More or less. More or less. I have a hair day. Bad hair day. A bad headache. Bad hair day. Dolor de cabeza, dijo. Oh. Un día de pelo alborotado. Oh. All right. I'm sorry. Lo siento mucho. Okay. Sí. All right. I'm sorry to hear that. Ah, that's perfect. Los demás, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Is everything okay? Everything is okay. Good. Are you guys happy? ¿Están feliz? Always. Yes. Oh, yes. Every day? Every day. Yes. Excellent. Me too. Me too. I'm happy every day. I'm always, always happy. Yes, all the time, all the time. Yes. Aunque amanecí con un poco de infección en la garganta, pero ya me tomé un trago de jengibre. Okay. Ya, mejor, mucho mejor. Yes. All right. Excellent. I'm glad to see everybody here again. Vamos a tomar asistencia y luego vamos a darle con todo. ¿Ok? Excelente. Ok. Sabemos que cargue acá, que cargue la lista de asistencia. Okay, let's do this. Alba Luz Quijano Velázquez. Perfect. Hi. Atilio Ernesto Castillo. Carlos. Present. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Hi. Next is Dionelli Guadalupe Castro Sagastume. Present. Edson Stanley Calderón López. Present. Hi. Eduardo Andrés Flores. Present. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Present. José Miguel Maza Orellana. Present. Juan Antonio Elías Flores. I'm here, present.
Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. No, okay. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Nelson, ahí está. Nelson, Nelson. Present. Ahí ya lo vi. Okay. Pedro Alexander Osorio Sánchez. Present. Es Osorto, teacher. Osorto, sí. René Alexander de Teresón Rodríguez. Good evening. Here I am. Hi. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara Luz Rodríguez. Hello. Hi, present. Dice Marcos que ya va a ingresar, solo tiene un par de inconvenientes con el intro. Ok, thank you very much. Thank you very much. Luego tenemos Zuleima Rosibel Catalán Carranza. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. El Julio César Batres Rivas. Presente. All right. Perfect, people. Welcome, everybody. Bienvenidos todos. Un placer volverlos a ver. Ok. Es un día hermoso. Ok. To start, I would like to ask you this, the next question, the following question. And the question is, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Bueno, de ayer. ¿Qué tema vimos? ¿Se acuerdan? Do you guys remember? Vimos el verbo to be. Mm-hmm. Las contracciones. Okay. Can you please? Me tienes audífonos, lo siento. Alguien está interferiendo. Okay, ya. Okay. Can you please mention the three forms of the verb be? Is and are. Okay. Is are. Okay. Is are. Son las tres formas del verbo be. Okay. Can you guys mention the subject pronouns? ¿El sujeto lo puede mencionar? Can you mention them? Yes. I, I am, la unión o uno por uno. It's okay. And you are, we are, they are, you are, que ya lo había mencionado. Mm-hmm. Okay. Ayer veíamos cómo se usa el be, les comentaba que el be tiene tres formas. Las tres formas son am, is, are, que significan ser o estar. Ok, ser o estar. También le mostraba, I was also teaching you how to use it with the subject pronouns I am, you, are. This is the conjugation, or this is how the verb is formed with the subject pronouns. Así es como unimos los sujetos con el verbo be. Okay, tenemos I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, que es tú eres o tú estás. She is, tú estás o tú ella es o ella está. Él es, él está. Eso es o eso está. Ustedes son o ustedes están. Nosotros somos o estamos, ellos son o están, ¿ok?
así se conjuga el verbo con el sujeto, ¿ok? O así se unen. I am, you are, she is, he is, it is, you are, and we are, ¿ok? También we were also talking about the contractions. Do you guys remember the contractions? ¿Recuerdan las contracciones? Sí. I'm, okay. Tenemos not, it is am, okay. Am, que es I am, que I am. Your. Ajá. She's. Tenemos cheese, ajá. These are the contractions that we studied yesterday. Estas son las contracciones que estudiamos el día de ayer. Okay. Eso que está acá. Cualquier forma que usen está correcta, ¿ok? No tiene nada que ver con gramática o orden, es lo mismo. Solo que es más corto y mucho más fácil de decir. ¿Okay? Bien. Ahora, también... I have a question. Yes. Dígame. En la tarea, la pregunta número 5, tengo una duda. Ajá. Decía Tina, hay... teachers, o sea, estaba el espacio para poner cuál era la correcta. Entonces, según la plataforma dice Tina and I are teachers. ¿Es correcto el AR? Tina is, no. Tiene que decir ahí. Comparto la misma pregunta. A mí me lo por instinto lo pusimos como am, pero la respuesta correcta era are. Correcto. Así es. I are. Lo que le puedo decir que según entiendo es Tina en Ayen a teachers, pero la plataforma selecciona I air. Todos entendimos que era que se refería a Tina y a nosotros. Así está, ¿verdad? Tina. Sí, sí, así es. Así. ¿Algo así? Correcto. Okay. Así es. Ah, acá está sencillo, okay. Sencillo. Acá tenemos Dina y tenemos a Dina, que es un sujeto, y I, que es otro sujeto. Acá estamos hablando de we. Son dos personas, somos dos, ¿ok? Nosotros, Dina y yo, nosotros, ¿ok? Ahí ya no iría am, tendría que ser are, porque hablamos de dos personas. ¿Ok? Hablamos de Dina y yo, like, nosotros. Like we. Así está, ¿verdad? ¿No? Esa es la correcta. Así es correcto. Ah, sí, sí. No puede ser am, porque hablamos de dos personas. Ok. Ajá. Ok. Excelente. Michelle, una pregunta entonces. Uh-huh. Si yo digo Dina, otro nombre, Rosa, y yo. Rosa and I are. Sí, 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 así es, exacto. Según lo que está ahí, se unen como hay dos personas. Hablamos, sí, de nosotros. Pero como los compañeros, yo también fue la que tuve mal, porque yo también pensé que era lo otro, ¿no? Pero el AR no entiendo por qué está ahí. Ah, ok. Ya que tenemos dos personas, hablamos de Dina y yo. Ok, Dina y yo, nosotros. Ok, es como que le diga mi hijo y yo. Mi hijo y yo, nosotros. We. Entonces, we, usamos we con AR. Ok, así como está acá. Ya que hablamos de dos personas, es plural, ¿ok? No es singular. Usamos solamente I con am cuando hablamos de yo. Yo. ¿Ok? Ahora, si incluimos dos personas, tenemos que usar are, porque hablamos de él y yo, nosotros. ¿Ok? Y con we usamos are, que es we are. Teachers, así como lo he colocado acá abajo. We are teachers, somos maestros. O puedo decir Dina y yo somos maestros, podemos decir somos maestros.
Nosotros somos maestros, ¿ok? En este, tengo una pregunta. Ajá. En este caso, are, se, como usted lo mencionaba, lo podemos, en este caso lo ocupamos con un verbo. Sí. I am, somos y you are, podríamos decir, en otro caso, si sería así, somos. Entonces, depende quizás de lo que estemos mencionando, así sería como ocuparíamos are, ¿verdad? Are es plural, es plural. Usamos are con así como lo he mostrado acá, con you, we and they. Así, sencillo. You, we and they. Así usamos are, solo con esos tres. You, we and they. ¿Ok? ¿Sí? Y como acá hemos mencionado Dina y yo, que es, nos referimos a nosotros, ella y yo somos nosotros, okay, dos personas, o puede ser más, Dina, Juan y yo, tres personas, vamos a incluir muchos más, ok, pero siempre estamos hablando de nosotros, ok, we, uh-huh. Esa es la confusión ahí. Yo puedo poner acá. Funciona con cualquier pronombre personal en singular, entonces. ¿Cómo así? O sea, puede perfectamente puede funcionar con she, con he o con it por una segunda conjugación. Entonces, lo convierte en automático en una conjugación plural. No le comprendo, Henry. Okay. Dice, a donde está la Diana and I. Ese yo puede funcionar con he, puede funcionar con she. Diana and she are a teachers. En ese caso, sí, se puede. Uh-huh. Diana y ella son profesores. Uh-huh. They are. Uh-huh. Aunque sería mucho mejor mencionar el nombre de la persona. Como decir, Diana and Oscar, mucho mejor decir el nombre de la persona. Diana and Oscar, ok. Igual acá hablamos de dos personas. Ellos, en este caso sería ellos, ya, ya no me incluyo yo, porque okay, ya no hablamos de mí, sino que hablamos de they. Aunque siempre aplicaríamos este, el are, porque usamos they con are. ¿Ya? Así. Architects. Okay, Diana and Oscar are architects. O puedo decir, they are architects. ¿Sí? ¿Ya? Hola. Hello. Sí, como abonando a las preguntas de los compañeros, yo ayer que realicé el ejercicio también me pregunté, ok, am o are. Luego dije are porque es la otra persona. Y yo, y en el español no diría Dina y yo soy maestra. Uh-huh. Diría Dina y yo somos maestras. Exacto, así es. Así es. Thank you very much. All right. Perfect. Ok, seguimos. Vimos la forma normal, vimos la contracción y luego nos movimos para la parte de negativa, ¿ok? ¿Se acuerdan? Lo negativo era lo siguiente. I am. No, solo poníamos el not, ¿de acuerdo? You are not. Luego teníamos she is not. He is not. It is. Así diríamos, ¿ok? I am not, you are not, she's not, he is not, it is not, we, you are not, we are not, and they are not. Eso es para forma negativa. Yo no soy o no estoy, tú no eres o tú no estás, etc. Okay? Ella no es o ella no está, etc. We also have, también tuvimos la otra forma que era contractando el sujeto con el be, así, I'm not, ¿recuerdan? Ok,
Esa era la otra forma. Tenemos la forma normal, que es todas las palabras separadas, luego la contracción del verbo del be con el sujeto, y también podemos contractar, también se puede contractar el be con el negativo. Ok, que esa parte no se las mostré el día de ayer. Excepción, el am no. Ok, esa parte no se puede contractar. Pero you sí, como dice, you aren't. Ok, he isn't. It isn't, you aren't, we aren't, and they aren't. Así sería, ¿ok? Yes, muy bien. Eso es lo que vimos ayer, ¿ok? Con las profesiones y ocupaciones, ¿se acuerdan? Eso vimos ayer. Preguntas. No questions. Okay, then. Perfect. Perfecto. Vamos a compartir. That information is not lost. Ahí está esa información. Okay. También vamos vimos, a. Hello. También vimos las contracciones. Perdón, no las contracciones. ¿Cómo deben de ser acompañadas las profesiones con el a o el an? Oh, exacto, sí, también esa parte lo vimos. Tiene razón, ok. Eso aplica solamente para ciertos casos, más que todo o comúnmente para ocupaciones o profesiones, ok. Comúnmente, hay otros casos también que se puede usar, ok. Pero comúnmente para esos, ok. Abramos nuestros libros. En nuestro libro vamos a encontrar en la página número... Página número 13, page number 13, page number 13. Ok, page number 13. Vamos a irnos a esta parte de ahí. Acá se los muestro. Okay. Can you see the book? ¿Pueden ver el libro? Can you see the book? I'm sharing the book with you. Yes? Okay. Yes. Acá está. Estamos en unidad 1. And today, it says, I will be able to ask others about their names and their occupations in their workplaces. Okay. Seré capaz de preguntar a otros acerca de sus nombres y sus ocupaciones en sus compañías. Ese es el objetivo de la clase. Lo dice, let's start, iniciemos. Y tenemos acá tres preguntas. Ask a classmate, dice, pregúntale a un compañero, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Where do you work? ¿Dónde trabajas? And what do you do at the company? ¿Y qué haces en la compañía? Okay. Yes, that's what we're going to do. Vamos a hacerlo individual. Okay. No todos van a compartir. Lo haremos individual, pero no todos vamos a compartir. Lo haremos de esta forma. Observen. Será así. Acá le escribo. Pondremos I am, luego su nombre. Okay. O si quieren, pueden decir, my name is, luego ponen su nombre, ok, punto, I work for, para o en, trabajo para o trabajo en, voy a poner en my case, at a school in Usulután. ¿Y qué hago? I teach English to teenagers, adolescentes. ¿Ok? Eso es lo que haremos. ¿Ok? Mauricio, ponemos aquí. Para que vean cómo lo haremos. Lo haremos individual, ¿ok? No lo haremos como está ahí, sino que será individual. Hagámoslo así. Dos líneas. Sencillo, ¿ok? Mi nombre es Mauricio. Trabajo en una escuela en Usulután. Enseño inglés a adolescentes. ¿Ok? ¿Ya?
Algo así. My name is Mauricio Sigarán. I work at a school in Usulután. I teach English to teenagers. ¿Ok? Ahí respondemos las tres preguntas. Les daré tres minutos para hacerlo. ¿Okay? Individual todos. Hagámoslo. Ok, y, pero no lo borre porque estamos leyendo. Acá lo voy a hacer un poquito más grande para que vean. Órale. Ahí está. Acá, por acá. Ok, perfecto. Una pregunta, cuando dice I teach, I teach. Yo enseño. De tercer grado. I teach third. Sí, third grade. Puedo poner lo mismo, I teach, luego pone después de I teach, third grade. Y sirvo de primero a sexto grado. I teach from first to sixth grade. De primero a sexto grado. From first to sixth grade. Te toca fácil. Ahí no quiere ser fácil, no. Un montón de niños. Sí. ¿Terminamos? Ok. Vamos a elegir unos cuatro para que puedan participar y leer lo que han escrito. Okay. ¿Quién está listo? ¿Un voluntario? Yo, teacher. Ok, thank you, Eduardo. My name is Eduardo Galeano. Uh-huh. I work at Alistazo in La Libertad. Uh-huh. I am a con manager in Spanish. Ok, perfect. Thank you very much, Eduardo, for your participation. Excellent, well done. ¿Alguien más? Another volunteer? Yo. Okay, thank you. I am Miguel Massa, and we are in a shopping center. Okay. Perfect, thank you very much for that. Another person, another volunteer? Otro voluntario? I teach you. Hi, yo también. Okay. Hi. Sara, y luego... Hello, mi compañera. Okay, Sara. My name is Sara. I worked at Sales in Caps Company. Mm-hmm. And I supervisor and manager Sales. Sales manager. Sales manager. Sales manager. Okay. Edson. Thank you, Edson. Puedo. Yes. My name is Stanley Calderon. I work in Productos Caps in La Liberty. I am a warehouse manager, coffee. A warehouse manager. ¿Usted conoce a Blanca, Edson? ¿Cómo? ¿Conoce a Blanca? No. Es que... ¿Has visto el video de Blanca? ¿No? ¿No? Es un video viral de un señor que dice, me gustas, Blanca. ¿No lo ha visto? Ah, sí. Sí, del microbusero. Sí, se parece usted así como está ahí.
El color y todo. Ya. Yes, ya. Sorry. Okay. Josefa. My name is Josefa Campos. I work in the school in Chalatenango from first to sixth grade. Great. From first to sixth grade. Okay, excellent. Hasta ahí vamos a dejémoslo, okay? Thank you for the ones that also participated in practice. Vamos a seguir con la siguiente parte, que es una conversación que está acá abajito. La podemos ver ahí. Ahí está. Okay. En esa vamos a practicar todos. Vamos. Perfecto. Es la segunda parte acá. Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Escucha a tu maestro que lea la conversación, luego practica con tu compañero o con un compañero. Ok. Déjenme leer, escuchen cómo se pronuncian las palabras y luego ustedes van a participar. Ok. Let's do this. Listen to me. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diane Andrade? Well, Diana Andrade. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Deme lea una vez más. Lea una vez más. Preguntas de vocabulario. Antes de leer una vez más. Preguntas de vocabulario. No, ¿todo bien? No. Eating. Perdón. No escuché. Siempre me cuesta pronunciar Itzin. ¿Cómo sería? Ah, esto que está acá. Ajá. Itzin. Se dice Itzin. Itzin. Algo así se dice. Isn't. Itzin. Isn't. Ok. Ahí lo voy a dejar, así como está. Okay. Leo una vez más, escuchemos cómo se pronuncian las palabras y luego vamos a practicar. Okay, let's do this. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. Ahora vamos a practicar. Antes de, vamos a aclarar unas cuantas dudas acá. Aquí está aquí. Acá tenemos MS, que es Miss, y acá abajo es Mrs. Ok, ya Miss, Mrs. ¿Cuál es la diferencia? Miss es una persona soltera, ok, y Mrs. es alguien que está casado o casada en este caso, ok. Ya, muy bien. Ahora vamos a elegir. No, we're going to do it differently. Vamos a ponerle pausa acá y haremos. Vamos a unirnos a esos grupos. Ok. Vamos a ver. Assignment only.
Okay, he creado siete grupos en los cuales he creado siete grupos en los cuales vamos a ir, bueno, en tríos, habrán tríos, y en esos tríos vamos a estar practicando la conversación entre ustedes, la van a estar leyendo, ok, se ayudan mutuamente y yo pasaré escuchándolos así uno por uno, ok, poco a poco pasaré, así que me esperan, practíquenla y luego vamos a, bueno, practicamos todos, ok, así que los veo en los grupitos de acá, ok, unámonos todos a los grupos. Eduardo, el Alba, no se unieron a los grupos, no se pudieron unir. Entonces reenvío la invitación para que puedan unirse. Hi, Alexander. Hi, Alexander. I am Mr. Attilio Castillo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is he here? No, she's Mr. ¿Qué? Perdón, Atilio, no había terminado. Estaba tratando de adaptarlo okay. A nosotros, que somos hombres. Si gusta, le damos la tal y como está para no confundirnos. Basta. Yes, okay. Yes, please. Thank you. Ok, empiezo de nuevo. Hello, en Ana Trujillo. Hi, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mrs. Lopez. Salesperson. Okay, and Atilio acá es she is. Okay. Usted decía cheeses, but no, it's she is. Okay. Yes, she is. Okay. Okay. Creo que solamente cambiamos el rol. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana and Miss Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, is the Mr. Diana Andrade? No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor?
No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. So much. Okay, excellent. Acá tenemos a Eduardo. Incluyámoslo a él. Partíamos con Eduardo, okay? Yo volveré. Iré a otro grupo entonces. Okay. Acá tenemos a Eduardo. Ahí está. Ok, platiquemos con él. Ok. ¿Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you. So much. Thank you so much, Mr. López. Ok. Entonces, quiere decir... quiere decir que es ok, and are you the supervisor? ¿Cómo es? Supervisor. Supervisor. Ajá. Supervisor. Ajá. Delen ahí entonces. Delen otra vez con Eric. Vaya. Eso sería de nuevo. Chévere. Hello, I'm Ana. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. All right. Okay. Excellent. I'm glad I hear you guys participating. Excellent, excellent. Muy bien. Excelente, excelente. Iré a otro grupo, ¿ok? Sigan practicando. Sí. Dale. Es una conversación y está como haciendo preguntas. Uh-huh. Pero pues ya regresamos. Nada, voy a cortar. Ahí está el profe. Hello, hello. Ok. Practiquemos. Quiero escucharlos. Don Nelson es el mero mero. Perfecto, Sara y empiece. Uh-huh. Anda, abrile la ventana. Voy. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Okay. Thank you so much, Mr. López. Okay. Okay. Very good. Sigamos, sigamos. Hoy, Sara y Miguel. Okay. Vamos, Sara. Hello, I'm Ana Trujillo. Cambiemos, cambiemos. Hi. Ah, oh. yo soy Carlos López. Sí, yo sí. Soy Ana. Uh-huh. Ah, espérese, así, va a entrar el personaje. Perfecto, excelente. La peluca. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. I am. Es hi. I am separado. Aquí unido es am. Am. Y entonces. Hello, I'm Ana Trujillo. Así es. Hi, Ana. I am. Sería solo am. Am. Okay. Está contractado. Sí. Ok. Vamos a decir. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Jan Andrade? No, she isn't. She is Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, I am a salesperson. One observation. La M y la S es Miss. Miss.
Okay. Miss. Uh-huh. She is Miss Diana Andrade. Mm. Okay. Miss. Y ese que está acá abajo. Miss. Ese que está acá abajo es Mrs. 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 El primero es Miss cuando la persona, bueno, es con respeto, por supuesto. Se refiere a la persona con respeto, pero esta persona, con mujer, está es soltera, ¿ok? Cuando le ponemos la MRS, quiere decir que la persona que se refiere ya está casada. Está casada, ¿ok? Exacto, yes. Es como decir, entonces lo correcto señora. Es exacto, señorita y señora. Ok, en el caso de hombre es lo mismo, ¿ok? Mister, mister, ¿ok? Son las mujeres que cambian. Mister, mister. Mister. La mujer. Nosotros no importamos, estamos solteros o casados, vale madre. Ahí no importa, ahí no importa. Profe, entonces el correcto es Mrs. No, no. El primero que es MS es Miss. Miss. Sí, el segundo. Y el segundo es Mrs. ¿Cómo? Mrs. Se lo pongo. Escríbalo. Sí. Ya andamos más perdidos que las caras de Heidi. Miss. ¿Y cómo estáis? Ahí sería. Miss. Misses. Ajá. Ok. Miss. Misses. Miss. Okay. Misses. Ok. All right. Is she Miss? Y el otro es she's Misses. Ajá. Así es. Exactly. Perfect. Ok. Me retiro. Continúe practicando, ok. Perfecto. Ayuca. Ahora sí me arrepiento de no haber puesto atención en la escuela, man. Hi, teacher. Hi, I'm here. Go. Yes. I want to hear you. Escuchar. Ok. Hi, Diana. Hello, I am Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, she is Mrs. Diana Andrade. Is she? Is she Miss? Repeat. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. Hey. Come on. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, Marco, démosle Marco. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am. Sorry. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She's Miss Diana Andrade. No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent people. Thank you very much. Okay, me retiro. Excelente. Siga practicando, okay? Thank you very much. See you later. Vemos un rato. Hi, I'm here. Hi. Hi, teacher. Hi, okay. Teacher. Los escucho. Practiquemos. Espera. Okay. Acá lo pongo. Aquí está. She is Ana and I am Carlos Lopez. Yes. And the first time. Yeah. Okay. Go. Hello, I am Ana Trujillo.
Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is a Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. You're welcome, Ana. También un rol. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Ana. Hi, Ana. Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Oh, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Sales. You're welcome. Salesperson, okay? Sales, nos ha costado. Sales. Esa pronunciación fuerte. Sales. Salesperson. Okay, excelente, lo hicieron muy bien. ¿Cómo decir sales? ¿Cómo? Lleva como una I, sales. Sales. Es la L es un poquito más extendida. Es como que sí, hey, pasame el cel, decimos cel, pasame el cel. Pero le metemos una L más, sales. Y luego la S, sales. Ah, es sin I. No, no lleva la I, eso es sucia. Es sales. Sales. Como digo, la es como doble L, la L se extiende un poquito más. Por momento la L se dice sell, L. Pero en inglés la L se le agrega una L más. L. Que dura un segundo más, dura. Ok, sales. Sales. Ah, ahí así se dice. Sales. Una pregunta. Dígame. De Usulután. Yes. I am from Usulután. ¿De qué parte es usted? Del centro, del barrio El Molín. ¿De veras? ¿Ahí por el hilo? Sí, para bajito, abajo de la línea. Ah, ok. Yo trabajaba en la Academia Europea, ahí por el Firpo. Ahí está la academia. Ahí sí. Trabajaba antes, ahora trabajo en una escuela en Concordia. Vista Hermosa se llama el centro educativo. Ah, ya, pero no vive allá. O sí, no es de allá. Vivo en Santa María. Entonces es de allá, de Usulután. Pues aquí estoy. Qué pequeño es el mundo. And Josefa is a teacher. ¿Ah? Yes. Josefa is teachers. También yo, por dos. Pero no inglés. ¿Usted cómo de educación básica? Ah, ok. Primero. Ah, ok, qué bueno, bueno. Yo inglés y ciencia. A tercer ciclo. Séptimo, octavo y noveno. Yes. Bueno, mucho gusto. Con gusto. Igual. Ok, en Henry no. Gracias. ¿De dónde es Henry usted? I am not teacher. I am not teacher. Are you not a teacher? I live in San Salvador. Oh, okay. But I work in Santa Ana. Sonsona, Tehuachapán, all son occidental son. Oh, okay. Oh, I understand. Okay. Excellent. All right. Perfect. We said it muy bien. Thank you. Thank you, teacher. Pasaré a otro grupo, ¿ok? Me voy. Okay. Thank you. Ah, ya vino el teacher. Ajá, que estaba. Okay. Hello.
Hello. Hello. ¿Lo hacemos así como decía Carlos, Julio? Sí, sí. Ok, inicio. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. All right. Ahora el profesor lo hace con Carlos. Falta Carlos, Carlos, ahí ayúdenle. Carlos, ahí queda Carlos, porque yo me llamo Carlos. Entonces comienza Dionelli otra vez con Dionelli. Ok. Los escucho. Ok, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too, Carlos. No veo el diálogo. Sí, perdón. Teacher. Sorry. Okay. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. And thank you so much, Carlos, Dionelli, and Julio for your participation. Excellent. Con esta me retiro. Okay. Último grupo y luego vamos a la principal. Okay. Thank you so much. Hello. Okay. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She's Mr. Diana Andrade. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the man. Okay. And are you the survivor? No. I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Es el teacher. Yes, aquí estoy escuchando. Acá estoy. Sigamos. Nos vamos a bandear. John, dele John. Ahí voy. Hoy voy yo primero, Suleyma, si me lo permite. Hello, I am Ana Trujillo. I'm Ana Trujillo. I'm Ana. Hello. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. And thank you guys for your participation. Excellent. Well done. Bien hecho. Vamos a detenernos acá y vamos a regresar. We're going to go back to the main session. Vamos a regresar a la sesión principal. Okay, let's go back. Let's go back over there. Ahí los veo.
Okay, I think everybody's back now. Ya todos regresamos. Oh, sí, ya. Okay, we're back to normal. All right. Is it? Okay. Thank you, everybody. Gracias a todos por la participación. Okay. You did a very good job. Hicieron un buen trabajo. Ahora, we're going to continue. Vamos a seguir. Okay. Y acá en la parte número 3, parte 2 ya la vimos. Okay. Vamos a la parte 3. Está acá abajo. Oh, para los que estaban confundidos, vi mucha confusión acá en esto. Acá se pronuncia am, así como está aquí, ¿ven? En rojo, así como se, no se pronuncia separado, porque va unido. Okay, it's a single word. Okay, it's together. The pronunciation is am, not I am. Okay, es am, no se pronuncia I am, es am. Okay, está contractado así como está ahí. Acá abajo es miss. Okay, algunas veces expliqué. Y aquí esa siguiente es Mrs. All right? That's how it goes. Miss, como les comentaba algunos, Miss es cuando está soltera la persona, con mucho respeto, y Mrs. es cuando está casada, ¿ok? Cuando ya se casó la persona. All right? Excellent. Ahora, en la siguiente parte, que es la parte 3, tenemos unas preguntas. We have two questions that we need to answer, ¿ok? Question number one says, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Dice, ¿es Diana Aguilar, bueno, la señora Diana Aguilar, la gerente de la compañía? ¿Qué responden ustedes? ¿Sí o no? Yes, she is. Okay, respondemos con yes. Yes, she is. Okay. The second question is, are Ana and Carlos supervisors? ¿Son Ana y Carlos supervisores? No. I am not. No. Carlos is salesperson. Okay. Carlos is a salesperson, right? Okay. No. They are not. They're not. So, puede decirse de tres maneras. Exactly, exactly. Tres formas. They aren't. Más despacio. Más despacio. Oh, sorry. El primero es no. No, they are not. No, they're not. They're not. No, no, they're not. No, they aren't. Okay. Okay. Porque a veces como lo hace usted, ya lo hace natural, nos deja perdido. Okay. Sí, entiendo, entiendo. Luego veremos esto que está acá paso a paso. Cómo hacer la pregunta y cómo responder la pregunta en forma corta. Okay. Ya veremos esa parte. Bueno, es la parte. Díganme. Eso lo aclaraste que sí tiene que ir entre en cada una de las respuestas es no, luego they are not. Exacto, exacto. Lo que pasa es que el they are not está dicho de tres maneras. They are not, they are not, exactly. O they are. Es porque me hacía falta el no en cada uno de ellos, por eso le decía. Ajá, exacto, exacto. Cierto. A todos se les pone no, ok. Excepto con el yes así queda. Yes, she is. En todos, yes, I am, yes, you are, yes, she is, yes, he is, etc. Eso no se puede contactar. Ok, muy bien. Ahora, para continuar, vamos a ver una prepara su cuaderno ahí. Vamos a ver, vamos a ver una lista de vocabulario con respecto a profesiones. Ok, es una lista algo extensa. Y veremos ahí lo que significa y cómo se pronuncian algunas, ¿ok? Vamos. Acá está. Okay. Y vienen con unos respectivos ejemplos ahí a un ladito para que los puedan también ver cómo se ven en el texto. Ahora, tenemos acá soccer player, que es un jugador, okay, soccer player, jugador de fútbol. Tenemos un manager, que es gerente, ese ya lo vimos.
accountant or bookkeeper es un contador. Okay, accountant or accountant, si puede decir accountant or accountant or bookkeeper. Okay, ese es un contador. Tailor es un sastre. Okay, un sastre, tailor. Okay. Aquí veremos profesiones al azar, ¿ok? No de un área. Soldier. Como sea, ¿ok? Soldier es un soldado. O militar. ¿Ok? Yes, exactly. Luego tenemos a fly attendant. Fly attendant es una aeromoza, ¿ok? Fly attendant. And we have janitor. Janitor es... ¿Cómo se llama esto en español? Es comúnmente un Exacto. Es que está en la escuela, como que cuida, que riega las plantas, que abre el portón, el conserje. Thank you. Ese es el janitor. Ok. Pues tenemos welder que vimos ayer, welder que es soldador, ¿se acuerdan? Soldador. Professor que es un profesor. Florist que es florista. Pianist, un pianista, eso está sencilla. Y acá tenemos unos ejemplos, ¿ok? Bueno, tenemos soccer player, manager, accountant o bookkeeper, tailor, soldier, flight attendant, janitor, welder, professor, florist, and pianist. ¿Ok? ¿Ya? ¿Pregunta de esta parte acá? ¿No? Sí. El tercero, accountant. Accountant. Se puede decir de dos formas. La forma fácil es accountant, ¿ok? Y la forma un poquito más ya natural es accountant, que se le quita la letra T, no se pronuncia accountant. ¿Okay? ¿Qué dijo que significaba ese? Contador. Oh. Accountant. 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 Okay, más oye, preguntas. La bookkeeper. Es lo mismo, ¿ok? Bookkeeper es lo mismo. Es un sinónimo. ¿Sale más fácil? Bookkeeper. ¿Está más fácil que accountant? Accountant es más común. Ah, ok. Sí. Ok, ¿más preguntas? ¿Cómo sería la diferencia entre professor y teacher? Ok. Teacher lo manejan así. Teacher es como un maestro de escuela pública, así como la media, la básica. Ya profesor lo manejan como que es un nivel más avanzado de universidad. Uh-huh. Así sería la diferencia. Thank you. Yes. Okay. Junior. Janitor. Ese es el conserje. Janitor. Conserje. Yes. Conserje. ¿Y Okay. Ahora vemos unos ejemplos con algunas profesiones acá. Let's look at examples. ¿Sí? Sandra is a manager. Sandra es una gerente. William is an accountant. Okay, William es un contador. Emma is not a janitor. Emma no es una conserje o un conserje. Delmi is a flight attendant. Delmi es una aeromoza. Okay. Nehemías and Victor are not soldiers. Nehemías y Victor no son soldados. Okay. Vamos acá, a esta parte de acá, tenemos otra lista. Veamos la zoologist, es una persona que cuida un zoológico o que le usan los animales, ¿ok? Pero no es como veterinario. No. Es como un zoologista. Zoologist es más que todo el que estudia, ¿ok? Animales. Sería okay. Como solo zoologista la traducción. Exactly, yes. Okay. Biology. Then we continue with psychologist es un psicólogo. Psychologist. Okay.
psychologist. Do we have dentist? Con dentist, podemos omitir la T, la primera T, y podemos decir Dennis. Dennis. Okay, o oh, dentist. Dennis or dentist. Okay. Dentist. Then we have bus driver, el dentista, okay. Bus driver o es el conductor de bus. Administrator, es un administrador. Administrator. Pediatrician es un pediatra. Actor es un actor. Actress es una actriz. Architect es un arquitecto. Astronaut es un astronauta. Baker, ¿qué es un baker? Moto. Moto. No. Moto. Panadero. Pastelero. Es panadero. 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 Then tenemos cashier, que es una cajera o cajero. Cook, cocinero. Delivery man es un... Oh, ¿cómo se dice delivery man en español? Repartidor. 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 Exactly. Se me olvida cómo se dice en español. Ok, delivery man. Ok, pregunta. Delivery Tony. Man. Delivery man. Sarita. Oh, no. Este, pediatrician y pediatrist es el mismo. Pediatrician. Ese es pediatrician. 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 Aquí está mal escrito. Es pediatrician. Tri. Y pediatrist. La R va al otro lado. Y yes. Pediatrist existe. Son dos R. Nunca lo he escuchado, es un pediatra. Pediatrist. O pediatrician. No sé, por eso me quedó la duda si era pediatrist o pediatrician. No. Nunca he escuchado esa fiesta. Según el traductor es pediatrician. Escrito pediatrician. Exacto, y es está mal escrito acá. Le dice pediatrician. Pediatrician. Así es. Pediatrician. Déjame lo omito acá, este. Así cabal como usted lo acabo de poner. Sí, sí. Okay. Ah, así escribe. Pediatrician. Pediatrician. Ok, es pediatra. Ok. Y luego tenemos unos ejemplos acá a la par. Lo pueden ver. Juan is not a zoologist. Yesenia and Carlos are architects. I am not an astronaut. Irma is a cook and Julio is a pediatrician. Igual está ahí. Listo. Pediatrician. Okay. Excellent. Preguntas. Actor, actriz. Actor, ¿sí? Actress. 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 Actor, actress. Actor, actress. Ok, actress. Seguimos. Hay otra lista más. Más adelante. Okay, vamos. Es la última. Ok. Over here we have electrician. Electricista. Engineer. Farmer. Gardener, designer, detective, police officer, fisherman, cameraman, hairdresser, firefighter, pastor, and priest. Okay. Farmer es granjero, gardener es jardinero, designer, diseñador. Fisherman, well, hairdresser, ¿qué es un hairdresser? Un como estilista. Uh-huh. Yes, hairdresser, estilista, okay. Firefighter, bombero, okay. Pastor es pastor, and priest es el, ¿cómo se llama? El que está en la católica. Sacerdote. Exactly, thank you very much. Thank you very much. Okay, preguntas, dígame, Henry. Fireman. Bombero. Fireman es la palabra que se usaba mucho antes. Ahora no es fireman, ahora es firefighter. Como que evolucionó. Un luchador del fuego.
se cambió de fireman a firefighter, porque fireman es como hombre de fuego, entonces firefighter es como ya una alguien que lucha con el fuego. Sí, de hecho, policeman, o sea, es... Policeman. A policeman, también se puede decir policeman, pero también se puede decir police officer. De hecho, es más común decir officer. Es más común decir officer. Mauricio, ayer hablaba sobre el hairdresser, uh-huh. pero también como stylish. Stylish, también está stylish. Sí, yes, uh-huh. también. Sí. Ok, y tenemos unos ejemplos. ¿Más preguntas? Sorry. Cop. ¿Ah? Sorry? T-O-P. T-O-P. Ah, de cop. Cop. Esa es la más es coloquial. Esa es bien coloquial. Es como más un poco informal. La formal es police officer. Uh-huh. Si es informal, de cop. Ok, cop. Es C-O-P. Policía también. Yes? Cameraman. ¿Cómo se pronuncia? Cameraman. Mauricio preguntaba el último cómo se pronuncia, cómo, qué significa, perdón. El último es priest, el sacerdote. Ok. Mm. Y de designer es diseñador. Designer, ok. Diseñador. Mm. Oh, diseñadora, ok. Okay. Mm-hmm. All right. Luego tenemos unos ejemplos. Look at examples. Cecilia is an electrician. Mauricio is a gardener. Dora is not a hairdresser. Margarita is a police officer, porque le ponen una tilde a police. Autocorrector. Alejandra isn't a detective. Si pueden notar, casi en, bueno, en todas que están acá llevan el artículo la A, y aquí llevan la N. Por la vocal. Ok, ahora vamos de hecho ya a las preguntas. Ok, preguntas cortas. Are you Carlos? Bueno, léanos Luis Miguel. Thank you. Are you Carlos? Is she a manager? Is she a supervisor? Are you a college? Colleagues, are you colleagues? Colleagues. No, leagues. Colleagues. No. Lo pongo en la página. Are you calling? Are they service providers? Okay, are you bosses here? Are they service providers? El día de ayer veíamos cómo se formaba con el verbo be, el sujeto, cómo se formaban, cómo expresábamos oraciones afirmativas y también negativas. ¿Se acuerdan? Okay, I am a doctor, soy doctor. I am not a doctor, no soy doctor. También ahora veremos lo mismo de ayer, pero con otra estructura, que es la pregunta y la respuesta corta. Acá está cómo se pregunta, ok, que es al revés, pero eso lo veremos en este instante, en la siguiente diapositiva. Aquí está, ok. Excuse me, denme un segundo. Finish. My apologies. Ya regresé. Ok. Si pueden ver acá, tenemos yes, no questions with be. Preguntas sí y no con el be. Ok. Ayer vimos las afirmativas, negativas. Hoy veremos la pregunta. Ok, iniciamos. Tenemos acá la estructura, si ustedes la pueden ver. Tenemos el be más el sujeto más los artículos a or n, más el complemento más
un signo de pregunta. Okay. En inglés, para preguntar solo se usa un signo, que es el signo del final. Okay. No usamos un signo al principio, solamente al final. Eso es todo. Okay. Ahora, tenemos la afirmativa. Veamos la afirmativa acá. I am a nurse. Okay. I am a nurse. Eso es como se escribe en afirmativo. Yo soy enfermero. Okay. Según la estructura sería el sujeto, que es I, el be, que es am, y la profesión, que es nurse en este caso, y el artículo, por supuesto, la a. Para preguntar o para hacer una pregunta, lo que hacemos es lo siguiente. Movemos dos cositas, solo cambiamos la posición de dos cositas acá. Ok, el am pasa al principio. Bueno, movemos solamente uno. El am pasa al principio. ¿Ok? Para hacer la pregunta, solo el am lo ponemos al principio o ponemos el I después del am para hacer la pregunta. O cambiamos el am con el I al revés para hacerlo pregunta. Así de sencillo. Y le agregamos el signo de interrogación al final. ¿Ok? Que sería así como está acá. Bueno, otro ejemplo afirmativo. Veámoslos todos. Ok. Mira, acá tenemos la misma estructura. Todo lo que está acá es afirmativo, ¿ok? No hay nada, aún no hay preguntas. Camarero, tú eres un camarero. You are a cameraman. Tú eres un camarógrafo. Ok, she's a secretary. Ella es una secretaria. And they are salespeople. Ellos son vendedores. Ok. Ahora, para hacer preguntas, cambiaremos el be con el sujeto. Ok, será am I. Acá será al revés, are you. Acá igual, al revés, is she. Igual también aquí al revés, are they. Así como está acá. Véanlo por ustedes mismos. Y por supuesto se le agrega el signo de interrogación al final. ¿Ok? Miren cómo está acá. Am I. Cambiamos la posición del sujeto con el be. Y luego le agregamos el signo y eso es todo. Para formar una pregunta corta. O pregunta de sí y no. ¿Ok? ¿Sí? Ya tenemos el afirmativo que es you are. En pregunta, el you are se hace are you, al revés. ¿Ok? Y el respectivo signo de interrogación. ¿Ok? Acá tenemos she is, que es en afirmativo. En pregunta sería is she, al revés, como les comentaba. Y el signo de interrogación. Igual acá, they are salespeople, ellos son vendedores. Para hacer la pregunta, cambiamos el they are con el are. Are there people? Okay. Así sería, okay. Guys, do you understand? Are there some people? Is she secretary? Are you camarade? Am I a nurse? Nurse. ¿Entendemos esa parte? Hello? Sí? Prácticamente solo se cambia, digamos, el sujeto antes del be. Exacto, exacto. Mm-hmm. Como una pregunta y como una afirmación, be más sujeto. Exacto, así es, así es. Okay. El sujeto primero, sujeto segundo. Ok, acá está, mucho mejor. Aquí le muestro todo de un solo. Ok. Aquí están, this is how they go in affirmative. Así es como van en afirmativo. Okay, I am, you are, she is, you are, we are. Ahora, para preguntas solo cambiamos el orden, okay? En todos los am I, okay? You are, ahí está. Is she, he is, are you, are we, are they. Exactly. Thank you very much. Así es como dirían en pregunta, okay? Así de sencillo es. Y luego el resto de la oración, ¿ok? Y para la negativa, I am not, you are not, she is not, he is not. Exactly, yes. Ok, muy bien. Ahora, seguimos acá. Acá con un poquito más de detalles, with a little more details, ok? I'm going to show you more details. Te mostraré un poco más de detalles acá para que podamos entender la pregunta de un solo día. Iniciamos la pregunta con el be. Ok, pongamos atención aquí. Esta es la última. Iniciamos la oración con el be. Am, is, are. Cualquiera de los tres, dependiendo del sujeto que vamos a usar.
Okay. Yo, él, todos. El sujeto puede ser, the subject can be I, you, she, he, it, you, we, and they. O también podemos hacer más específico con el sujeto y agregarlo como está acá abajo. El doctor, the doctor, my sister, the nurse, Juan, Carla, the students. Okay, the doctor sería como decir he o she, depende si es doctora o doctor. Mi hermana, she, the nurse, si es él o ella. Enfermero o enfermera, Juan, él es él, Carla, she, and the students, they, ellos, ok, ese es el sujeto. Ahora, para el complemento, for the complement, we can have professions and occupations, doctor, mechanic, student, dentist, dancer, player, ok, o también podemos poner adjetivos, descripciones más bien, happy, sad, ready, worried, feliz, triste, listo, preocupado o casado. Ok, y por supuesto el signo. Ahora, si hablamos de profesiones, recuerden que usamos en singular, usamos la A y la A. Ok. La A y A N. La N. A or N. Ok. Cuando es singular. Si es plural, dos personas, tres, cuatro, cinco, y ya no se usa. Ok. Vale. Ok, ¿entendemos esta parte de acá? Ahí vamos. All right. Perfect. Ya no están perdidos. Ok. Ahora la pregunta es aquí, dice, can you provide your own examples? ¿Puedes darme tus propios ejemplos? Dejo acá para que hagamos las preguntas. Dígame, Henry. Cuando es una descripción, como el estado de ánimo, no lleva el artículo. No, ahí ya no. Ah, Juan. No, no. Ahí ya gracias. No. Okay. Vamos a elegir unas personas acá, unas cuatro personas. Elegimos aquí a, okay, Eduardo nos va a ayudar. Eduardo, denos un ejemplo, Eduardo. Permítame. Eduardo. Hello. Sí, me escuchan. Sí, me escuchamos. Ok, permítame, quiero ver. Pregúntenos algo. Bueno, solo una cosa, en esta parte, digamos, quiero reemplazar lo que es el he, lo puedo reemplazar por un nombre de sí, ¿verdad? Bien. Yeah. Okay. Entonces puedo decir is Eric a doctor? Okay. Is Eric a doctor? Perfecto, perfecto. Okay. Guadalupe. Guadalupe, hello. Perdón, se refiere a mí. Ok. Are the classmates bored? Worried. Preocupados. Not bored. Aburridos. Ah, bored. Bored. Ok, excelente. Giovanni, díganos, Giovanni. Pregúntenos. Are the students ready to the English quiz? No. 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 No, no lo están. No están listos. Okay. No, they aren't. They are not. They are not ready. Okay, Suleyma. Hi. Are you a doctor? No, pero quisiera ser un doctor. Bueno, sí. Pasé 8 años en la universidad con el inglés, así que sí, doctor en inglés. Así, no hay problema. All right. Next, uno más. Un voluntario. Palabra mágica. Yo. ¿Is the doctor happy?
Díganos, Juan. Is the doctor happy? Okay. Is the doctor happy? Yes, he is. Ahora, muy bien. Hemos visto cómo se estructura la pregunta corta o la pregunta de sí y no. Ahora veremos cómo se estructura la respuesta de estas preguntas. Okay. Ya más o menos vimos cómo se hace en el libro, pero no hemos visto de lleno cómo realmente se estructuran. Acá están, pero sin preguntas, solo están las puras respuestas. Ahora, aquí está cómo se usan con cada sujeto, ¿ok? Veámoslas. Esa es la respuesta de am, ¿ok? Veámoslas todas aquí. Ahí están todas las respuestas cortas, ¿ok? Así las pueden ver. Ahí están, ¿ok? Yes, I am. No, I am not. Yes, you are. No, you are not. No, you aren't. Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Yes, she, sorry. Yes, he is. No, he isn't. No, he is not. Etcétera, etcétera. Ahora, con una pregunta sería mucho mejor entenderlos. Entonces la pondremos acá la pregunta. Ok, veamos. Are you a doctor? ¿Eres tú un doctor? Y usted responde, yes, I am. Sí, lo soy. No, I am not. No, no lo soy. ¿Ok? ¿Sí? ¿Yes? Yes. Are you guys happy? Are you happy? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Ok. Mm-hmm. All right. Otro ejemplo. Sorry. Am I a dentist? ¿Soy yo un dentista? Y usted me responde, sí, lo eres. No, no lo eres. Yes, you are. O no, you are not. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, la siguiente es esta. Is she the chef? ¿Es ella la chef? La chef. ¿Ok? La respuesta sería, la respuesta puede ser, yes, she is. Sí, ella lo es. O no, no es ella. No, o ella no lo es. No. ¿Ok? It's... Next. Is he a police officer? ¿Es él un oficial de policía? Yes, sí lo es. Yes, he is. Sí, sí lo es. No, he is not. No, no lo es. O él no lo es. ¿Ok? Bien. Preguntas de esta parte. ¿Verdad que en inglés no existen tildes? ¿Perdón? ¿Verdad que en inglés no existen tildes? No. Es que decía ahí, sí, a police officer. Autocorrector es, sí, eso pasaba también antes. De hecho, le comento que sí hay palabras en inglés que tienen tilde, pero no son en inglés. Que usamos en inglés que tienen tilde. Que las usamos en inglés, pero no es inglés, es francés. Algunas palabras de francés se usan en inglés, son comunes. Okay. Muy bien. Seguimos acá. Is the dog a guide dog? ¿Es el perro un perro guía? Sí, sí lo es. No, no lo es. Yes, it is. No, it is not. Okay. Are we managers? ¿Somos gerentes? Sí, sí lo son. No, no lo son. Yes, you are. No, you are not. No, you aren't. Okay. Are you engineers? People, ¿son ustedes ingenieros? No, no lo somos. Sí, sí lo somos. Okay. Yes, we are. No, we are not. Okay. Y la última. Excuse me. Coronavirus. Okay. Are they? Salud. Thank you. Estamos listos aquí, no se preocupen. Aquí estamos al 100. Okay. Estamos al 100. No se pasa por cómo. Por si acaso. No, estoy en la casa, estoy solito. Ok. Are they principals? Sí, Tony, ya le di la oportunidad. Are they principals? Principals son directores de las escuelas, ok, o de un high school, de bachillerato, ok. Principals. Yes, they are. No, they aren't. Yes. Ok. Tony, díganos, coméntenos. Are they principals? En la pregunta de are we managers, también se podría haber contestado yes, we are, o no, we are not. Sí, en ese caso lo puse así porque, sí, imagínese, si usted
Bueno, yo pregunto acá en grupo, hey, ¿somos gerentes? Pregunto yo y yo respondo. Si yo respondo, puedo decir sí, si no, sí, sí lo somos. Ahí puedo usar we. Si yo respondo. Pero si responde a alguien más, entonces sería que no. Sería yes, you are. No, you are not. Es como esta pregunta de am I a dentist? Usamos para responder, usamos yes, you are and no, you are not. Ok. Aunque yo puedo decir yes, I am. Si me respondo yo mismo. Ok. O si uno responde también de manera individual en exacto. Yo estoy contestando. Yes, I am. O no, I am not. Mm-hmm. I am not. Ajá, así, así, así es. Ok. ¿Más preguntas? No. Ok. Vamos a lo último. Bueno, aún tenemos tiempo. Ok, Luke, are you an assistant? Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. Ok, is she a lawyer? Lawyer es abogado. ¿Es ella abogado? Yes, she is. No, she is not. ¿Es a Chihuahua? ¿Cómo la respuesta? Yes, it is. Yes, it is. ¿Negativo? No, it isn't. No, it isn't. Okay. ¿Are we soccer players? Yes, you are. We are. Or no, you aren't, or we aren't. Are they the new managers? Yes, they are. No, they aren't. Okay. Ahora ustedes, les toca a ustedes. Pero quiero ver, tenemos bien poco tiempo. Vamos a saltarnos a esta parte, vamos a irnos a la parte del libro. Hold on. Vamos acá. Esta parte ya la hicimos, la parte 3, también la parte 4 ya la hicimos. Vamos, hagamos la parte número 5. It says, complete the questions and answers. Then compare the answers with a partner. Es decir, completa las preguntas y las respuestas. Luego, compara tus respuestas con un compañero. Tenemos acá 5 ejemplos. 1, 2, 3, 4, and 5. Hagámoslo. Les voy a dar 5 minutos para hacerlo. Ok, 5 minutes. 5 minutos para hacer esto. Ok. Let's do this. Hagámoslo. If you have any questions, I'm here.
Did you finish? ¿Terminamos? No, we are Are you Marcelo and Carla? No, we're Maria. Are you Marcel and Carla? No, we are. We are Marian Camino. That's a million kid. Yes. He's. Did you finish? Yes. Okay. Vamos a iniciar. Alexander, hello. Mr. Osorto, leanos la primera, por favor. Read the first one. Thank you very much. Okay. Is she Jessica? No. No. It's she. No. No, she, no, Jessica, she is Linda. No, she's not, okay? No, she's not. She is Linda, okay? Así sería, no, she's not. She's not. She is Linda, okay? Thank you very much, thank you, thank you. Do not worry about it. Vamos a ver. Uh-huh. Nelson, leamos la siguiente, Nelson. La segunda. Okay. I'm manager. Yes.
I am. I think it would be are. Creo que are you? Sería mejor are you. Uh-huh. Are you? Yes, I am. Okay. Are you a manager? Yes, I am. I am. Okay. Okay. Number three. Javier, number three, please. Hola, hola, sí. Is you, Tomás? Is he? Ah, he, okay. Is el Tomás? Is he? Bueno, yo le puse she, he is. He is José. Okay. No sé si estoy bien. No. Para, no se preocupe, no se preocupe. Don't worry, no se preocupe. Okay, so la pregunta sería, is he Tomás? La respuesta es no. Not. Okay, no, he's not. No, he's not. Luego, he is. He is. Okay. He is José. Okay, Chepe. Ahí sería. The next one, vamos a ver un voluntario para la siguiente. La cuatro. Yes. Va a ver si no estoy equivocado. Are the Francisco and Alan? Yes, they are. They are. Are they? I'm sorry. Are they Francisco Alan? And Alan. Yes, they are. Okay, yes, they are. Okay, la siguiente, la última, número cinco. Nelson. Sorry, Atilio. Le quitamos la inspiración. Okay. Dele, Atilio, no se preocupen, dele, Atilio. Are you Marcela and Carla? No. No, we are Marcela and Camila. Okay. Are you Marcela and Carla? No, we're not. We are Marcela and Camila. Okay. We're María and Camila. María. María, okay. Perdón. Excelente. No sé si lo van a escribir, si ya lo escribieron, así como está acá. Ya, ok, lo borramos. Y we continue with part number six. It says, complete and practice the conversation with a new classmate using your own names and information in the guide. Ok. Vamos a hacer esto. ¿Ya? Haremos una pequeña conversación con las preguntas que hemos visto. ¿Ok? Acá dice, perdón, ¿eres tú o es usted? Luego ponemos la profesión acá. ¿Ok? Ponemos la profesión acá. Luego ponemos, no lo soy. Yo soy. Luego la profesión. Y dice, eso es o eso está. Y ponemos aquí un espacio donde hay justo ahí. En are you, y es usted, pero profesión, ¿ok? ¿Ya? ¿Entendemos? ¿Sí?
Esa, ¿cómo se pronunciaría o qué sería esa? No, tax, la última, ¿quién ve? Eso está. Tax. That's. Teacher. Mm-hmm. Ahí donde dice that's, eso está, se está refiriendo en dónde es que está su lugar de trabajo. Mm-hmm. Eso. Creo que se refiere a objeto cercano. Por eso, entonces yo, si yo digo, ay, eso está en la escuela, por ejemplo. ¿O cómo? Oh, no. Ya. Acá se refiere a una persona. Esa es, o aquella es. Se refiere a la persona. Bueno, le voy a dar un ejemplo cómo se completa esta parte de acá. Ok. Dice, are you the... ¿Eres tú? Pero vamos a ponerlo más pequeño porque es muy grande. Lo ponemos aquí. Are you the manager? ¿Eres tú el... ¿Cuánto la...? Lo ponemos aquí, la... The manager. No es necesario. Más pequeño todavía. Le ponemos, are you the manager? ¿Eres tú el gerente? Y responde, no soy yo. I am, yo soy, o am... soy un empleado. Ok. Luego la misma persona dice, aquella persona o aquella es, o aquello es, o aquel es the manager. Ok. O ahí está. Ven, ahí está. Allá está el gerente. O esa es el gerente. O ese es el gerente. ¿Dónde? Justo ahí. And are you the supervisor? The boss, ¿cómo así? ¿Eres tú el jefe? Are you the boss? Luego decimos, yes, I am. Sí, lo soy. Luego continúan con la secuencia de la conversación. Y en las últimas letras que vamos a poner, que no tiene nada. Ahí lo que usted quiera, ¿ok? Cualquier otra pregunta. Ok.
¿Terminamos? ¿No? Bueno, ya que no hay tiempo, vamos a presentar esa parte mañana. ¿Ok? Así que no se preocupen. Este día vamos yes. a... Ya es hora de dormir. Bueno, ya casi. A las 12. 1 de la mañana. Buena hora para dormir. No, dice René. Sí. Hay que trabajar mañana. Yes. Yes, así. Gimnasio a las 5. I'm happy for you. Yo me acostumbré a las 12, a la 1 me duermo. Ya está acostumbrado. ¿Y despierta a qué hora? A las 5. Santo Dios. Se va a hacer viejito luego. Thank you. All right. Paso lista. Este día, ayer no estuvo Alba, creo que tampoco está allá. No está, creo. Y se quedó Atilio. Entonces, la siguiente persona después de Atilio es Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Carlos, ¿estamos ahí? Present. Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Entonces, Carlos se queda después de todo, después de la clase, ¿ok? ¿Ya? Ok. No se vaya a ir, Carlos. Paso okay. lista. Actualizo la lista y luego vamos a dormir. All right. Let's do this. Y luego la tarea. Oh, sí, lo hicieron, ¿verdad? Sí. La de ayer. Y va a ser la de ahora. Ah, la de ahora, sí, sí. Ok. Pero si no se está bien. No sé quién presentó. No sé quién preguntó si podían adelantar tarea. Sí se puede. Se puede. Aunque no es muy recomendable porque pueda que el tema que esté ahí no lo maneje muy bien. Entonces, por esa razón. Pero de hacerlo sí lo pueden hacer. Ok. Y otra cosa, de llevarlo al día, deberían llevarlo al día, porque ese récord de la semana de la sección 1 debe estar completo el día viernes. Ok, todo completo. Y no está chivo que dejemos todo para última hora y acumulen 5 tareas para un día nomás. Está trabajando todo eso, un solo día. Pues, así que es recomendable mejor todos los días. Ok, muy bien. Asistencia rápidamente aquí. Alba Luz Quijano estuvo, pero se fue hace un buen rato. Atilio Ernesto Castillo. Presente. Carlos Humberto Villalobos. Presente. Carlos Humberto. Dionelli Guadalupe present. Castro. Presente. Edson Stanley Calderón. Presente. Eduardo Andrés Flores. Presente. Present. Yes, yes, yes. Solo veo acá que hay un micrófono que está un poco interfiriendo. Lo vamos a apagar. Edwin Giovanni Blanco. Present. Eric Oswaldo. Present. Josefa del Carmen. Present. Les comento, estoy oyendo acá. Ok. Habrá calor. No es bueno. Ok. Y se vino fuerte. Ok. José Miguel Maza. Aquí, presente, pero no por la patria. Juan Antonio Elías. I'm here, present. Luis Miguel Corbera. Present. Marcos Vidal Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada. Present. Pedro Alexander Osorto. Present. René Alessandro Teresón. Here I am, teacher. Ronald Javier Jovel. Present. Sara Luz Rodríguez. I am here. Suleyma Rosibel. Present. Henry Alberto. Here I am.
Y por último, Julio César Batres. Present. Okay, people, thank you for connecting, for joining this class today. I will see you tomorrow. Okay, gracias por conectarse, por estar acá. Nos vemos mañana. Que descansen, que tengan buenas noches, que no tengan calor. Okay, y que descansen mucho. See you guys tomorrow. Okay. Thank you. Thank you very much. Good night. Excepto Carlos. Carlos, good night. Carlos, good night. Carlos, good night, everyone. See you in the mirror. Good night. Mauricio, solo comentarle que he tenido varios problemas de conexión porque se ha ido la luz y se fue el internet y ni siquiera el internet móvil como funcionaba. Me perdí como 20 minutos entrelazados. Ok, entiendo. Está bien, no hay problema. Gracias. Ok. Yes. Peace. Ok, Carlos. Hello, Carlos. Ah, de acuerdo, te escucho. This is you and me, ok. Esta sección, esta parte acá, son 10 minutos, ok, bueno, ya nos quedan 5. Es para poder aclarar cualquier duda, alguna pregunta que usted tenga de los temas que hemos visto, alguna palabra, alguna pronunciación de algo, cualquier cosa, ok. Y que atáqueme. Bueno, la última parte me quedé, no entendí nada, soy franco. Lo del libro, ¿verdad? No entendí, me sentí como que se fue un poquito muy rápido. Entonces, sí. Sentí como, bueno, quizás no solo yo, quizás, vea, no hablo en nombre de los demás, pero hago mis anotaciones y me perdí. O sea, un momento en que me perdí, se como que se adelantó algo ahí. Y, ¿lo último del libro o En las cuestiones que estaba enseñando, por ejemplo, en la formulación de palabras y preguntas, lo entendí prácticamente. Que usted invierte la palabra A para acá y ya es una pregunta sencilla, simple. Pero ya al final, cuando ya empezó a hacer el are you, el he, el are, ahí fue donde me perdí un poco. Y más con esto que dice palabra A, B, o sea, no le hallo lógica, ¿eh? Ah, ahí en la parte sí. Me perdí un poco. Sí, esa parte sí, entendí. Y es que, pues, detalle es que como no tengo libro, o sea, solo tengo el teléfono, estoy viendo el teléfono. Y es mucho más difícil, ¿verdad? Entiendo. Estoy viendo el teléfono, no, tengo la computadora, pero estoy viendo en el teléfono el libro, ¿verdad? Entonces, me perdí un poco en esto al final. No entendí, tengo que repasarlo para entenderlo. Pero sí en la... Esta parte dice usted. Ajá, es eso, o sea, esa y la anterior, la que usted pasó, que los compañeros no sé, estuvieron haciéndolo. Ah, esta. Esa parte, correcto. Ahí está, detalle. Aquí. Eso, usar esos términos. Acá, mire, aquí dice, ¿es ella Jessica? Y usted dice no. Entonces, lo que pondremos acá es she is. Ok. Por ende, de acuerdo a lo que vimos anteriormente en las diapositivas, en la presentación, decía que la respuesta corta de is she es no, pero de negativo. No, she's not. Okay. Ahí sí. Termina. Eso es todo. Ya luego es otra oración. Es she's linda. Okay. She's linda. Okay. Acá tenemos la respuesta es yes, I am. Entonces la pregunta sería are you? Sí, esa la contesté bien. De hecho, yo puse are you a manager? Are you a manager? La respuesta sería yes, I am. Sí, sí lo soy. Okay. Sí, lo soy. Ahora respondiendo acá con afirmación, ¿verdad? Con afirmación, una palabra sencilla. Yes, I am. Sí lo soy. Okay. La siguiente, la 3, dice, es él. Aquí no podemos poner nada más. Y he Tomás, es él Tomás. La respuesta, sí. Si vemos, no dice nada. La respuesta no, aquí dice, no dice ni sí ni no. Sí. Pero si vemos acá, dice, he is José. Pues, él es José. Eso quiere decir que la respuesta aquí es negativa. Hay una contracción ahí, hay un apóstrofe. Exacto, ahí le ponemos solo la S y luego no. Okay. Eso le obliga a uno a poner la
respuesta negativa o contractada. El apóstrofe, no, no, no. Ahí es el contexto de la oración. Uh-huh. Usted ve acá, después de todo, al final dice, he is José, él es José. Y aquí preguntaron, ¿es él Tomás? Pero en la respuesta dice que él es José. Entonces la respuesta acá sería no, no, no lo es. Él es José. ¿Ok? ¿Sí? Todo este vocabulario salió de la conversación anterior. Hay una conversación que no se vio. Ah, sí, sí. No sale ¿verdad? De ahí, no sale de ahí, sino no que sale es, de ahí. No sale de ahí, solo que es parte del tema, todo como visto, ¿ok? Si usted va arriba, lo que vemos, encontramos arriba es lo mismo que está aquí abajo, solo que con diferentes personas. Ah, ya, los personajes cambian nada más. Las respuestas van a ser usando the she is, are you, am, y solamente eso. Sí. Ok. Así es. Pero sé, lo que requiere, Carlos, en este caso, es un poquito más de práctica solamente. Sí, okay. Sí, lo voy a intentar. ¿Y por qué? Lo voy a intentar. Créame que gracias por la ayuda personalizada. Pero después de tantos años, casi 20 y pico de años, entonces volver a hacer estas cosas así. Me gusta mucho porque la pronunciación la practico bastante un poquito con mi hermano. Él sabe mucho inglés en Estados Unidos. Me dice, practica, yo sé que puedes lograrlo. Pero ya a la altura le digo, yo sé que lo voy a lograr con la ayuda de ustedes. Sí, sí, poco a poco. Correcto, sí. Vamos comenzando, vamos a desoxidar este cerebro para que tiene que aprender. Exacto, está sí. Bien. Ahí tiene que está ser. Está bien, excelente. No sé si tiene alguna opinión o comentario con respecto a las clases o bueno, en general. Pues mire que no, estamos bien, estamos aprendiendo, estamos iniciando. Al principio todo cuesta un poco en cierta manera porque agarrar el hilo de estos vocabularios pues no es fácil porque uno está recordando lo que estudió hace años. Uh-huh. Entonces muchos de los que están acá probablemente tengan nociones, han ido a un curso en inglés, tienen nociones más que otros y es más fácil, pero para algunos de nosotros no. ¿Verdad? Entonces hemos acondicionado, bueno, en mi caso yo he acondicionado mi tiempo, yo paso trabajo desde 7 de la mañana hasta casi 8 de la noche. Yo vengo corriendo, entonces yo le dije a usted, mira, voy en camino, porque sé, y de hecho después de esta clase, ahorita tengo que ir a revisar los cuadernos de mis hijos, porque hay que revisar los cuadernos de ellos, las tareas. Uh-huh. Es un trabajo pesado. Imagínese. Así es que créame, cuesta mucho, como padre cuesta mucho, pero primero Dios vamos a lograrlo. Uh-huh. Y por eso me incluí acá. Sé que puedo hacer algo bueno de esto, sacar algo bueno sí. Y sacar fruto. Así que ese es el objetivo. Sí, y bueno, me alegro que tengas esa motivación, esa mentalidad, porque sin esa mentalidad y motivación no se logra nada. Sí, sí, no, así es. Y esa mente positiva que se logra. Ah, hay personas que van en moto, así, ¿ves? Sí. Hay otros que van en bicicleta, van más lento. Ajá. ¿Sí? Y otros caminando. Sí. Entonces, pero poco a poco se llega al objetivo. Es correcto, así es. Con muchas personas. Sí, y estos métodos son para eso, para ayudarle a uno, porque trabaja pesado todo el día, le cuesta. Por lo menos le ayuda a uno a ir. Y así es. Hello. Se le fue el internet. Hi, Carlos, can you hear me? ¿Me escucha? Perdón, acá me falló el internet, creo. Sí, yo creo que sí, se le detuvo un rato. Se le detuvo un ratito por ahí. Sorry. Me decía, perdón. No, sencillamente eso, que quiere sacrificio, uh-huh. Quiere sacrificio y quiere tiempo bastante, pero se logra. Así es, ok. Así que muchas gracias por entonces, licenciado. Cualquier pregunta, okay. Carlos, de la plataforma, cualquier cosa, usted, ahí tiene, ahí está mi número en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, escríbame, no hay problema, yo le puedo responder, ok. De acuerdo. Sí. Fíjese que aprovechando, ya que está usted aquí en línea, sí, quiero decirle, por ejemplo, yo el día jueves, los jueves yo trabajo.
tarde, o sea, tarde. Entonces, probablemente solo me ponga como oyente ese día. Yo hago mis tareas, las voy a hacer, como no sé. Entonces, día jueves yo le pongo un mensaje a usted, por favor, ese día, para que no lo pregunte, porque voy a estar ahí solo. Ok. Porque si voy a escuchar, se aprende. No hay problema, está bien. Yo entiendo. Así es que el día jueves no voy a estar, voy a estar conectado, pero no voy a estar con cámara, porque voy a estar escuchando. Ok. Me interesa saber la clase, lo que van a hablar, por lo menos ya tengo nociones de algo. Sí, eres el único niño. Primero que lo logremos, porque hay que ser ese 80%, si no, ya la voy a perder. Y no es así, hay que lograrlo. Uh-huh. Sí, pero vamos en escala, poco a poco. Creo que mañana creo que seguimos con lo mismo, solo que vamos a incluir unas cosas más que son un poquito diferentes. Vamos. Creo que va a empezar con el A, B, C, D, E. Mañana creo que es de hecho, fíjese. Mañana es el abecedario. ¿Usted cree que yo puedo decir 1,000 en inglés? Ya no me acuerdo cómo se dice. No puedo después decir 100, 200, 300, 400. Pero si usted le dice, mira, léame esas 5 cifras, yo no sé cómo se dice. ¿Por qué? Porque no lo practicamos. Ahí se pierde. Entiendo. No lo practicamos, ¿verdad? Entonces, por ende, entonces uno cree, principiante dice y creen que van a empezar con palabras chiquitas, pero aquí principiante le digo a mis compañeros, es que principiante como que pareciera que ya podemos decir. Pero bueno, de eso se trata, ¿verdad? Así que de eso vamos a aprender mucho. Ok, excelente. Ok, entonces creo que solamente, licenciado, okay. Eso sería nada más, ¿verdad? Y vamos a prestar más atención y más oído, porque el oído se trata, si el oído prende al sonido, la escritura es más fácil. Porque a veces queremos escribirlo y hablarlo, uh-huh. Pero a veces no podemos ni hablarlo, entonces, ¿cómo lo vamos a escribir si no escuchamos lo que dice? ¿Verdad? De razón, sí, sí. Así que de eso se trata, que uno escuche y así viene aprendiendo, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces, gracias, oye. No hay problema, ya sabe. Ok, estamos a la orden. Vaya, muy amable, okay. Iniciado, muy amable, gracias. Iniciado Cigarán, ¿verdad? Cigarán, sí, así es. Ok. Bueno, entonces, no sé si usted cierra la sesión, ¿verdad? Sí, la cierro, no se preocupe. Okay. Descanse, Carlos, que descansen, ¿ok? Cuídense mucho. Eso hacemos, no puedo descansar todavía, tipo 12:30, 1, voy terminando, tengo otras cosas que hacer. Bueno. Así que, muchas gracias, oye, Iniciado. Okay. Pase buenas noches. Gracias, igual a usted. Cuídense mucho. Buenas noches.